Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hablar de dos conceptos del arte, los estilos figurativos y los abstractos. Me imagino sus caras llenas de preguntas, pero tranquilos, ya se los explico. El arte figurativo es aquel que podemos reconocer lo que representa fácilmente, es decir, la representación que veamos la vamos a entender. La vamos a reconocer porque está tomada de la realidad. No importa si esa imagen no es exacta, si está distorsionada o es un dibujito. Lo que importa es que al verla la reconozcamos. Ahora, juntos, vamos a compartir algunas obras de diferentes artistas, en este caso figurativos. Vamos a verlas. Claramente entendemos lo que vemos. ¿Qué vemos representado aquí? Un hombre. Es el autorretrato del artista Van Gogh. ¿Y esto? Un gato. Un paisaje una guitarra y miren, una caricatura. ¿Y esta? También, también es figurativa, porque aunque la imagen no sea tan precisa, podemos darnos cuenta que en esta imagen hay un rostro. Y aquí se pueden reconocer distintos rostros, felices, tristes, enojados, hasta sorprendidos. Entonces, recordemos las principales características de lo figurativo. La imagen se reconoce fácilmente. Hay muchos detalles. Puede haber efectos de luz y sombra. Y representa la realidad. Ahora pasemos a lo abstracto. Todo lo contrario nos va a pasar con el arte abstracto, porque al verlas no va a ser fácil reconocer qué están representando. Sí vamos a reconocer elementos plásticos, las líneas, los puntos, formas mayormente geométricas, colores, pero no vamos a saber qué nos quieren decir a simple vista. El arte abstracto es un estilo de expresión que surgió a inicios del siglo XX. Muchos artistas relacionan las obras abstractas con sus sentimientos, con las emociones. Es probable que cuando las veamos no nos demos cuenta qué es lo que nos quieren decir. A continuación vamos a ver juntos obras de artistas abstractos. Esta obra es de un artista llamado Pollock. Él salpicaba casi por completo telas y así se expresaba en sus obras, sin figuración alguna. Esta obra es de Joan Miró. ¿Qué ven aquí? Yo veo un cactus. O puede ser un árbol. ¿Y ustedes qué ven? Por último, les muestro esta obra abstracta del artista Vasily Kandinsky. No podemos reconocer una figura aquí, pero sí podemos reconocer formas geométricas como ese rectángulo, colores y líneas. Entonces, repasemos las características del arte abstracto. La imagen no se reconoce, solo se ven formas, líneas o color. No refleja la realidad. Ahora que entendemos un poco más esto, les toca a ustedes. A trabajar con la extracción. ¡Vamos!